Bueno, hoy sí estamos de regreso. ¿Qué pasó, Gladys? Bueno. La veo como medio triste. Asustada, cabrón. Es que me asusté. Dije yo, pobrecito, quizás no le va a alcanzar, pero sí le va a alcanzar quizás para dos caduros. Ah. ¿Para dos caduros? Para dos. Y nos dicen que dos caduros. Pues, uno. Queremos, le falta. Vamos a ver si va a alcanzar. Ya era el último que venía. No, mentira. Faltan varios. La Corina. Oh. Corina. Gladys, estos sándwiches son gracias a quién, Gladys. Gracias a la madrina. Oh, a la madrina del sapo. Gracias, madrina del sapo. Gracias, madrina del sapo. Gracias, madrina. Gracias, madrina. Y el sapo que se hizo allá. Su madrina, sapo, su madrina. Ni emojea, buscar el sapo. Gracias a su madrina, sapo. Y también gracias a los gaitres de la madrina. Los gaitres. Pártalo usted. Apareció la Gladys, yo quiero otro. Ya me dieron Gladys. Gracias, Macrina. Gracias, Macrina. Gracias, gracias. Gracias, Macrina. También tenés que darle la señora que era con nosotros, ya dice. Sí, cabal. No coma, bueno, compadre, no coma. Con... Necesito, sí, por gracias, eso. Gracias, sí, no sé. Vamos a ir donde yo le dije. ¿A dónde? Allá. ¿Allá? Sí, allá. Me enseñaron donde tiene la señora ahí en un solar de la señora, donde tiene la Ah, lo que necesitan, ¿qué dice? Sí. ¿Y qué es lo que necesitan ellos? Es que necesitan una bocina de lámina para cerrar arriba y a los lados. Porque ella está haciendo la casa. ¿Y por qué no le dijiste a Pei cuando andaba aquí aquel día? Sí, como andaba preciso y... ¿Ya te dieron? No. ¿Cómo andaba preciso? ¿Pero ellos no viven ahí o sí? ¿Ah? ¿No viven ahí? Bien, viví allí. ¿Y no los anotaron? No los anotaron. ¿No vendrán a Pei? ¿Hola? ¿Ahí donde dice el Filimón? No sé dónde es. ¿Dónde es Filimón? ¿Dónde es Filimón? De tierra la parte... Un solar allá, en la pegada allá a la parcela. ¿Allá? ¿Allá? No. ¿Ah? Vos decís allá. Ajá, allá. Ah, la que está la parcela. Sí, allá donde voy a... donde voy a... ¿No queda vueltecito allá? Sí, allá donde voy a... ¿Va a quedar tu palo así a la parva? Sí, allá donde voy a dejar los cabros, allá donde está haciendo la casa ella. ¿A la parte de atrás que hemos pasado por la ciudad? Sí. ¿Donde hay un troncón donde amarrar los cabros? Sí. No, pues, no está andando. Porque él es debajo. Y es ahí, es que necesita una ayuda. ¿Y es una señora, va? ¿Ah? ¿Es una señora? Sí. Cabal, ve. Vamos, para acá le sale una vaca vestida de cabra. Sí. Vaya, ¿viste? ¿Y allá asustan, va? No, tampoco. Ya ven, hagamos una cosa. Dígame. Andate en una moto. ¿Y en cuál moto? En la uno. Hay dos clases. La chocada. Uh-huh. ¿En quién lo va a llevar? Yo. Vaya, andate con el diablo. Nomás que tener cuidado que esté viola en el camino. Lo viola yo a él. Vaya, diablo. Ay, ya me salió. Hay otro. Entonces. Vaya, entonces te vas con el diablo, va. Nomás que si te viola no vas a venir llorando, porque no, no, vas a ver que no va a tener la culpa de él, el diablo es traicionero, papá. Va. Gracias. Entonces, el diablo va a tomar fotos y va a averiguar ahí cómo está la situación. ¿Va, diablo? Yes. Y ahí vamos a ver. Solo porque vos decís. Pero ella conoce otro, está una piedra a la pala y un troncón donde amarra los cabros. Mm. Y un palón, va. Más que hay también un balado donde pueden amarrar los cabros. Una estaca. Ya, es que sí. ¿Y es de tierra, va? Vaya, pues ya. Es que sí. Hay dos niñas, va. Vaya, mi señora. A los niños de calle. Déjalo ese zampa allá. ¿Verdad que la pal del otro cosa? Ahí está. Ya me dejan. Dejar una vaca vacía de cabra.
Va que la niña se llama Bessie, va. Y vive, viven dos señores y una niña, ¿verdad? ¿Eh? Ah, pues sí. ¿Y ahí dónde están trabajando ellos? Ah, ah, ¿qué? ¿Qué? Yo le dije. ¿Qué? ¿Le gustaba decirle a él? No sé. ¿Cómo estaba en el sí? No, a Julio dijo que no. Vale, pero le dio la vaca, le dio. Ya, en la moto lo lleva aquel. Un paja le dio. Ah. Pero dije, el niño se llama Bessie, va. Sí, me dijo. El niño, le dijo. Porque una señora que tiene perro, sí. Y yo vine el cabro, ¿eh? Que diablo, está diciendo yo. Solo por joder, le decía. No le amarran el cabro, sí, le decía. Hay una tranca donde hay más yo. ¿A Ana no le gusta la bella? Sí, güey. Ay, desgraciado. ¿A Ana no le gusta la bella o la bestia? No, no te va a decir que sí, porque está. Ya no yo. Me había olvidado. Yo caí. Por eso es que no quería agarrar de la onda con la bella cuando la bella le fue a vender. No, es que había dicho bien rara. No. Pues la bella. Es bien rarita. No. Fíjese que casi ya he compartido con él y es mi amigo. Comparto más con ellos. Como joder, más grande, la madre. Sola, huevón, no te pasa, vamos. Sí. Que no, para darle la nuca, ¿no? Más no sabes que a mí me estaba diciendo yerno. Ya dijo que Nahuel ya está acompañado, ¿eh? Porque él dijo que a este no lo tomaba como yerno. No le ha dicho yerno todavía. No ha llegado todavía, nano. Mejor. Es que lo voy a poner enojado ahorita. Se mira más enojado que usted, hijo. Dije que no es enojado solo cuando le quieren quitar la hija, dice, ahí sí. Pregúntale si ya pasó la prueba, así como la que usted le hacía. Para ser yerno. De veras. Eso de familia pasamos esa prueba, nano. Le digo yo, como no lo conocía muy bien, no le había visto los ojos, que como un desgato. Cállese. Va, hoy sí ya lo conocía. Papá, que todavía no ha pasado la prueba de yerno, va. No quiere. Con razón que venía caminando todo raro ahora, nano. Ajá, es cierto. Yo estoy informada porque me textea y me cuenta. Bueno, mandí. Y la conozco. ¿Con quién anduvo? A mí también me cuenta. Sí. O sea, yo sí, tenía que me metido, pero hay un desorden en la camioneta, camarada. Unos trepos por allá, las camisas. ¿Eh? Sí, no. Mire, que venía la Dina, voy, venía la Dina. Lo que sí sé, y lo que sí veo de que el suegro, Carlos, ese viaje seguro lo ha hecho solo para ver qué tipo de yerno es el que tiene ahorita. Para examinarlo. Una vuelta que hagas, papayito, punto menos. Y no lo esperaba así de mariposón. No, que no conoce el lado. Según dijo, dice que por allá anda ya. Ay, no, también está hacia atora. Pero si no lo aceptan, o sea. Ya le conoció el lado mariposo. No calificas para ser mi yerno, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a calificar para él? No hay para él, pero. Para él. Para él. Sí, para él. Es que él no se la prueba, porque no califica. Pues sí, pero si él dice no califica, no califica. Es que le vas a la prueba, ¿eh? Si no califica, no califica, ahora va a quedar con la prueba. No, ajá. Usted ya se la hizo antes a Nano. No. Se corrió, no quiso. Cama. Dijimos con Nano, ninguna de las dos. Te faltó hacerlo con la Jenny, mira. La Jenny que se lo agarre.
Ahora lo que acordó que está el papá ahí. No, no, no. Ya está quitando la pelada. Ya está quitando. Ahí tienes mucha razón. Ah, el diablo de Ana Filimón. Para mí, Filimón, lo que quería era una vuelta. Era lo que quería. Míralo, bebé. Él le acabó la gorra. ¡Chupa la gorra! ¡Ey, que Filimón, ustedes lo andan vestido así, va! ¿Chocoyo le trajiste lo que le iba a traer o no? ¿Esa es? Todo eso que anda. No, la gorra también, pues. Esta es panzón, la camisa. Voy a buscar una camiseta de serie y le doy a la Fátima ayer porque anda frío, Filimón. Y le va a traer una como así. Nadie se la pone a los Julio. Ah, esa era. Pero cuando actuamos de actuamos de malo. ¿Qué? Una, ya vino el diablo, pues que... No, pero no, 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 ah, entonces odiando a Andan nomás. No, pero le digo que... Va, entonces... ¿Seguimos? Ya estamos. No dejen basura, por favor. Mira, aquí la tengo. Esa va a ser... Mira, usted aquí botó basura. A ver, ahí. Bien, bien, bien. Sí, es que eso vamos ahorita. A eso vamos. Vaya, entonces, petición, nos han prestado la escuela, gracias, no sé a quién, la maestra. La maestra y el Salvador. Vaya. Entonces, él es, ok. Vaya, entonces, gracias a ellos que nos prestaron aquí para, porque si llueve, las camas están resguardadas, las canastas están por acá también resguardadas del sol, así que... Y también nosotros venimos a, por lo menos a... Sí, un rato. Sí, cama, gran diferencia como era la escuelita antes. Sí, gran diferencia. Gracias a los amigos. A varios amigos. Sí, gran diferencia como la... Elvin, me acuerdo que le mandó a Pailita a él. Ajá. Y con pollo, pero hay que mandar la lámina también por la escuelita. Y la malla. También esa malla. Sí, la malla. Ah, pero solo es el frente que agasó, va. Sí. Pero ya le da otro aspecto, la verdad. Lámina, lo principal. También mandó para lámina, para los tubos, para la tía tela. ¿Quién fue? Cardona. Ah, también él fue. Ah. Vaya diablo, noticia ahí de la misión. Sí. Apague ahí, apague. Me llegó por allá, camarada. ¿Te violó? ¿Te violó? Y de repente me voy viendo yo que se tira así, camarada, como dos pelotas. ¿Asustado? Asustado yo, porque fue que había caído, ¿no? Pero me dice él que la señora vive allá arriba, que si quiere pasar para allí, dice, si allí no tiene nada, solo están los palos. Y está así, miren. Pero no vive ahorita ahí, ¿va? No vive, no hay nadie allí. Yo le pregunté, ¿dónde están? Le dije yo, no, aquí no hay nadie, me hasta arriba vive, me dijo. Es que boba, que quizás tu novia es, va, desgraciado. Va, que tu novia es, va, y querés irte a vivir con ella, va. Es que rápido le descubrimos. Va, entonces, misión, antes que se venga la lluvia, tenemos que terminar al otro lado y ahí sí va a costar, va. Así que... Ah, sí, cierto. Pero que él dijo que le iba a llevar el Kevin, que le iba a cortar el pelo y todo, man. Sí, en otra vez que vengamos. Porque miren, sí. Los lunes estos ha estado saliendo este Henry y no sé qué. Y como yo le digo, Choco, vengamos. Ahí mi carro tiene. No le gusta, Kevin. Ah, es cierto, Chugar, te dijo que viniera, no quisiste. No, me ha dicho él que venga. Pero a mí que me diga, yo los lunes no salgo, yo vengo con él un carro. Aquí la carro, yo te hago aquí en la manejada y vamos a comer después. No quiso, sí, cierto. Vaya, démosle pues, sigamos, continuemos.